Amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos mis queridos filosos, ¿cómo están? Ah, antes, antes vean esto, vean esta chulada. Skol. Ah. Esta chulada se la debo al buen Juel Talamantes, me la manda desde Colorado. Ahí está. Obviamente yo la, la tuneé. Así que, Joel, muchas gracias por el regalo. Aquí la pondremos. Pero bueno. Filosos, ¿cómo están? Ha pasado una semana. ¿Dónde rayo el vídeo? ¿Dónde rayos están esos videos que me prometió? ¿Dónde rayos está el video con el que iba a desbastar a Lima? ¿Dónde? Bueno chicos, pues como muchos de ustedes sabrán, he estado un poco retrasado con los pedidos debido a esta pandemia que azota el mundo. Así que, este, pues he estado muy metido en eso, sigo haciendo videos, eh, ha sido muy corto el tiempo para poder editar, sacar pedidos y demás. Mi plan es sacar la mayor cantidad de pedidos para que evitemos la... Segunda ola que viene en Semana Santa, porque a la gente le vale 3 kilos de. ¿Sí? Y todo el mundo va a salir, y todo el mundo va a ir, y demás. Así que yo ya me estoy preparando para eso, pero no se preocupen: todo empieza a fluir, todos los aceros especiales empiezan a llegar, todo empieza a moverse hasta que no vuelvan a poner semáforo rojo. Así que. Eso es lo que ha pasado. Aún así, ya tengo seis bonitos videos en la lata, así que no se saquen de onda de. Pero así estaba video antes o eso eso lo hizo antes o ese corte nada han estado en la lata. Un día me voy a poner a editar, se van a programar y van a subir, así que vienen poco a poco. Esta semana suben dos videos súper interesantes. Yo sé que les va a encantar. Y bueno. Sin más preámbulos, mis queridos filosos, vamos con saludos. ¿Quién tenemos por aquí? Vamos a ver a quién tenemos... Ándale, ya salió lamentada. Emanuel, chinga tu madre, con todo respeto y todo cariño desde la base filosa. A ver, a ver, a quién tenemos... Rodolfo, muchas gracias por esa donación de unas chelitas. Un saludo al buen Rodolfo Martín. Luego la riego y digo Martín en vez de Marín, Marín en vez de Martín. Pero bueno, vamos a ver quién más anda por aquí. Eh, Arturo Sánchez, saludos. Cristian, ya te ganaron la mentada. José Miguel, saludos. José, ah, José Manuel, saludos. Buenas noches, Nadiel. Cris, un saludo. Juan Crack, saludos. Jesús Vázquez, un saludo, el buen Pedro Schimal saludos Feni, perdón, siempre digo fening ¿por qué digo Fenning? Bueno. Ya sonora, saludos, buen Munozin, Daniel, saludos hasta Yucatán, Mérida. Bueno, chicos, fíjense, ahí hay... les voy a dar una oportunidad. Somos 66 que estamos conectados ahorita. Va a ir subiendo, ya saben, me ayudan un montón, se ayudan a compartir en todos los grupos, que no sea el mío, obviamente, porque ya lo compartí. Compartan el link de este video, compártanlo, denle su like, que es único pago, y, y así es, este video se titula, ¿Cómo hacer cuchillos sin ir a la quiebra? Fíjense que ha sido toda un, un, una labor entre el buen webmaster que me echó la mano, en el grupo privado de, de WhatsApp de los filosos, este, empezamos a. Y un paréntesis. Ya no hay cupo en ese grupo de WhatsApp. Se va a generar una comunidad exclusiva de pago. Así es, señores. ¿Para qué? Para que yo esté más presente, tenga más atención. El grupo de WhatsApp lo ha abandonado un, un poco bastante. Este, estas semanas, en realidad, ha sido mucha, mucha chamba. Pero bueno, no me quejo de eso. Pero en fin, el grupo de WhatsApp ya no admite más gente, el que está ahí adentro siéntese súper afortunado de estar en la comunidad filosa, ya no va a haber otro grupo ni de Telegram ni de WhatsApp, nada, son tantísimos los mensajes, me honra, me agrada, híjole, es increíble esto, pero ya no me doy abasto en eso, y siguen subiendo los pedidos, y bueno, hay que generar contenido, contenido de calidad chingón, y este, y bueno. El webmaster me ayuda, sean buenos con el webmaster, luego se pasan de lanza con él, pero bueno, el webmaster me ayuda y él hizo la pregunta de oro en la comunidad filosa. Es, ¿qué al hacer cuchillos te parece lo más caro o al coleccionar cuchillos? Y el día de hoy vamos a discutir al respecto de eso. Fíjense que pasa algo y me he dado cuenta y no quiero generalizar, pero... Si tuviera que decir, el 80% de los comentarios, o casi 90, viene de los hermanos argentinos. Mis queridos ches, mis queridos boluditos, todos, todos, todos se quejan, todos se quejan de que la herramienta es carísima, que en Argentina es muy, muy caro. Hacerse de, desde una piedra de Arkansas, por ejemplo, es lo que me estaban diciendo, un sistema de afilado. Una, de lijadoras ni hablamos, insumos para las lijadoras y demás. Le voy a explicar una cosa antes de entrar en, en detalle y materia. Hace un par o tres videos más o menos presenté el nuevo afilador que anda como por ahí. Ahí está. El, ah, ya vieron mi, mi detalle. No nos está quemando. Es la lamparita de Olight. Eh, presenté ese afilador donde los amigos de TC Proof. Escucharon al público latinoamericano, escucharon, vieron, leyeron todos los comentarios de mucha gente diciendo quejándose que es muy caro. Eh, hay algo que es cierto y es una ley universal. Muchas cosas y los latinos, todos, me incluyo, o sea, todos, estamos acostumbrados a hacer tres preguntas que en otras... Como que otras mentalidades de otras naciones no, 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 no figuran, no, no entienden. Y esto es muy mexicano, es el cuánto es lo menos. Entonces tú te quedas así de wow. Y hay un video muy gracioso, aunque estoy en contra de TikTok, lo odio, yo soy el agrio de TikTok. Si ven poniéndome comentarios, son los más agrios, ahí desquito todo, todo lo que me hacen los haters aquí, allá aquí lo, lo desquito. Pero en realidad es así. Hay un video muy gracioso que es una parodia. Este, donde llega un tipo y le dice a un empleado de una tienda aquí en México que se llama Liverpool. Y le dice, oye, ¿cuánto es lo menos por esta playera? ¿No? Y dice: pues no, no, no se puede, ¿cuánto es lo No, 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 sí, pero pues te va a llevar 10 y te voy a tener 6 amigos. Pues no hay menos, no se regatea. Siguiente corte: llega y le dice a una muchacha: Oye, ¿dónde están los pantalones que te aparté? Qué me hablas, quién eres, de me apartaste de qué, y es lo mismo. Este, estamos muy acostumbrados como latinos a, a hacer ese regateo. Yo sé que viene en nuestra cultura, yo sé que hay muchas partes donde lo hacen. Entonces, otros países, como los rusos, no entienden por qué está esa queja del dinero. A mí me queda súper claro que él. Entiendo toda la economía mundial, o sea, entiendo el poder adquisitivo, que no es lo mismo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos vendes un cuchillo en 700, 800 dólares, entonces, bueno, pues te puede estar haciendo de maquinaria mucho más fácil como creador de cuchillos, como vendedor de cuchillos. Cuando trabajas en lo que sea y eres coleccionista de cuchillos, es lo mismo. Tus horas mínimas, bueno, pues generan mucho más billete, por lo tanto, pueden entrar. Pero aún así, la ley universal que les digo es, chicos, las cosas bien hechas, bien hechas, no van a ser nada baratas. Y ahí viene la primera cosa que les voy a decir. Cuando yo hice la lijadora, eh, la primera lijadora que tengo, la chiquita, bueno, es que no han visto el taller, tienen que ver esto. Antes de irme a las lijadoras, quiero leer comentarios. ¿Quién anda por aquí? ¡Eh, ya tenemos argentinos! Escuchando al Master of Video viendo desafíos sobre fuego a 0440C versus 1095, ¿cuál es mejor? ¿Mejor para qué? Recuerden esa pregunta de oro: siempre que digas mejor, ¿mejor para qué? ¿Qué cuchillo me, es mejor? ¿El Companion o esta Victorinox? ¿Mejor para qué? A ver, trata de sacar Yesca con la Victorinox sin que se te doble. Aquí no. Mil cosas, a ver, trata con este de desarmar una caja, con este no, pero bueno, quería leerlos. Eh... Bueno, la cuestión es: cuando yo hice esa lijadora, eh, la historia de esa lijadora es que es totalmente diferente a como, o cuando yo la compré, era totalmente diferente a como es hoy en día. Yo le puse insertos, diseñé un chorro de cosas. Incluso uno de los videos que viene es sobre la lijadora que les va a ayudar bastante. Aunque no tengas lijadora, velo. Porque en el instante que tengas lijadora te va a cambiar el pensamiento 100% y vas a entender las cosas. Entonces, el detalle de la lijadora es la herramienta más cara del cuchillero. Sí, sí, mmm, es una de las más caras. Yo consideraría que las tres herramientas más caras del cuchillero. Puede ser la, la lijadora. Puede ser tu yunque, y si tienes horno de tratamiento térmico, el horno de tratamiento térmico. La fragua, viene vídeo de fragua esta semana. Entonces se puede resolver. Y ya de ahí nos podemos ir tan especial como ustedes quieran. Pero bueno, pues cuando yo compré esa lijadora, no fue nada barata, rondaba sobre los 8 mil pesos más o menos. Nada barata para cuando yo estaba, de, o sea, estaba en el Inter entre que todavía era un hobby y ya empezaba a hacer cosas profesionales. Entonces, sí, pues dices, bueno, pues no cuesta como un taladro, que son dos mil pesos, no cuesta como una moladora, que son mil pesos, no estoy hablando de 50, 100 dólares, para que se den cuenta. Este, no son cosas tan accesibles. Igual si ustedes se fueran a hacer de un yunque. Un yunque está sobre los 400 dólares, 8 mil pesos más o menos, un buen yunque. Tienen que saber qué yunque necesitan, si es de acero o de acero colado, y el acero colado, fierro colado, no te regresa el golpe, como el otro, muere el golpe, entonces te gastas más. Etc. La cuestión es que si yo tuviera que calcular, en realidad, tú me dijeras, bueno, ahorita a ver, te compro esa lijadora viejita y yo calculara todo pues me hubiera costado como una lijadora profesional mandarla a pedir. Y ahorita que estoy diseñando y eh, bueno, estamos estoy armando con un amigo las lijadoras que vamos a sacar a venta, este, por más que hemos tratado de economizar todos los materiales eso pues conlleva un costo y es un costo elevado. Pero regresamos al mismo punto, o sea, ¿qué estás esperando de esa herramienta? Y lo que siempre les digo es: no lo piensen como, ah, una lijadora 25 mil pesos, es una locura. A ver, espérate. Eh, calcula cuántos cuchillos, cuántos cuchillos te va a, a generar esa, esa lijadora. En un año, tíralo a un año. No digas en todo el tiempo. O sea, ahorita yo creo que yo he hecho más de ahí fácil en esa lijadora. Más de 800 cuchillos. Entonces, si hiciéramos una cuenta súper, súper, súper tonta, y yo sé que muchos dicen, ah, para eso sacas la calculadora. ¿Cuánto que me costó? 23 mil pesos. ¿Entre 800 cuchillos? ¿Es caro? Piénsalo. Yo sé que deberíamos de dividir todavía el gasto entre más cosas, pero vamos a, a un promedio mensual. Este. 800 cuchillos. No, yo creo que estoy. Estoy. Estoy mal. Yo creo que ya van muchos más de eso. Eh, mucho más de eso. Bueno, estoy hablando de. Eh, el ámbito profesional, eh, o sea, desde que salí a venta. Este, yo creo que, que van sobre eso más o menos con. Desde que empecé con la onda de los certificados y cosas del estilo. Pero bueno. Aún así. Se reditúa. Con 23 cuchillos que vendas de 1000. O 46 de 500 pesitos. Ya obtuviste. Es un sinfín de gastos. La idea de hacer cuchillos. Tienen que saberlo. Yo les voy a contar una pequeña historia. Cuando empecé en esta onda de. Este. De hacer cuchillos. ¿Sí? Empecé a hacer cuchillos porque no quería pagar lo que muchos costaban. Dije, no, pues mejor me lo hago yo. Y al día de hoy, al día de hoy, después de este recorrido que ya tiene 6, 7 años, yo podría decir que quizás ya podría hacer el cuchillo que yo soñaba hacer al mes, ¿no? <laughs> y así es. Y así es, incluso ahorita hay muchos, muchos cuchillos que no, no estoy al 100%. Y hay un buen cuchillero que se llama Walter Sorrells, yo he platicado con él, hemos este, estado juntos en la Blade Show, este, tiene su canal de YouTube y él me dijo una vez, Ovidio, jamás, jamás vas a estar conforme con una pieza tuya porque tú ves todos los defectos que puede tener. Y ahí viene un dilema donde, bueno, pues esos defectos lo hacen un y como pieza artesanal, irrepetible, eh, bla, 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 bla. Ahí ya llegan los puristas y pues, la banda que se pone muy, muy inquisidora de, ah, eso tiene esto, ya no es perfecto. Pues sí, no es perfecto y pues sí se pudo haber movido o sí pudo haber ha habido una diferencia de grados, mil cosas. Pero en realidad hasta ese punto, hasta este punto... Siempre, incluso él, él tiene 20 años de cuchillero. Y me dice: Yo al punto donde estoy no tengo una pieza que diga es perfecta. Siempre le va a encontrar algún pequeño defecto. Los leo, los leo. Eh, próximo, dice Juan de Dios: Aprovechando al maestro, quisiera darle una idea para un posible video próximo. Un EDC lo más barato y funcional posible. O un EDC bueno, bonito y barato. Fíjate que sí, tengo pensado hacer algo así. Eh, el mejor EDC posible por la menor cantidad de dinero. Creo que algo así podemos darle. Eh, música, videos. Me dice, ¿qué me recomiendas más? Comprar una lijadora de banda o un horno para templar cuchillos. Yo a todos, y esto, métanselo en la cabeza. Tienen un pinche fetiche y se los voy a decir así: un pinche fetiche por el Damasco. Si tú, tú, escúchame bien lo que te voy a decir, escucha lo que van a salir de mi boca. Si tú eres un novato, tienes menos de dos años haciendo cuchillos, no pienses todavía en Damasco, te falta, te falta. Aún no comprendes muchas cosas que todavía están por venir. Tengan cuidado. También si tienes menos de dos años haciendo cuchillos, no vayas por aceros premium, por ahí no va la cosa, te vas a querer dar en la cabeza. Si hayas visto todos los videos de Ovidio Calvet sobre tratamiento térmico, aprende un acero y de ahí brincas a otro. Cuando tú ya sepas perfectamente qué rayos hacer con ese acero y sabes a qué temperatura, cómo se ve. ¿Cómo se siente todo? Ahora sí, brinca otro acero. ¿Por qué lo digo? En realidad, eh, híjole, me da mucha grima decir esto, pero por ahí he visto un sinfín de cuchilleros nuevos donde ya están vendiendo cuchillos de acero D2. Yo, incluso por aquí hay un cliente, me llegó un acero S90D y le dije, te voy a hacer el cuchillo de eso, pero tienes que estar súper, súper consciente que no lo he tratado. Hacer el primero o segundo cuchillo que voy a hacer de eso. No sé cómo se comporta. No sé hacia dónde estoy entrando. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Me puedes firmar de que no vas a salir de mariquita en los grupos? De, ¡Ay, Ovidia me vendió un cuchillo ese propio! Pues sí, güey. Te dije que era un acero nuevo, es algo que estoy tratando. Estoy apenas haciendo primeros prototipos y toda la cosa me dijo: Yo no voy a decir nada. Si le pasa algo, te lo reporto a ti. Sirve que es una retro y te va a retroalimentar a ti. Ah, perfecto. ¡Pum! Ahí está tu cuchillo, ese 90B. Entonces, eso es lo que a mí me da así: medio, cuando la gente me dice, oye, un horno de tratamiento térmico. Espera, mejor primero empiece en fragua, ve a ver cómo rayos se ve, en qué punto se empieza a, a salir esas escamitas que tú ves, en qué punto se ve que cuando lo enfrías le quedan esas este, burbujitas, controla eso, que no te pase, aprende a que eso no esté sucediendo. Cuando ya brincaste eso, ahora sí, vamos a abrirnos a otros aceros y sobre eso empezar. Yo sé que nos queremos comer el mundo y esto siempre ha sido así. Si no me crees, velo así. Cuando tienes entre 15 y 16 años, quisieras tener 18 o 20 para poder ir a la discoteca, al antro, al tugurio, como le llaman en tu país, o donde tú estés. Ya que tienes 20, pues ya superaste esa misión, ¿no? Ya es algo como que, bueno, ya lo tengo y. Pero siempre queremos ese punto, ese punto, ese punto. Vámonos por, comiencen por ahí, baby steps, pasitos de bebé. Vamos haciendo, vamos descubriendo, lo vamos viendo. Entonces, mi recomendación, vete primero por una lijadora. Y mi recomendación empieza con menos de un caballo. Mi lijadora tiene actualmente dos caballos de fuerza, la que tenía antes tenía tres. El motor ese pues, se reventó, lo vieron en el video. Pero aún así, yo opté por ir a los tres caballos de fuerza después de los cinco o cuatro años de darle y darle y darle y era algo que se los he dicho, o sea, aquí es obsesivo, es diario, 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 diario. No era de que hacía un cuchillo y pasaban meses. Entonces, hasta ese punto, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque como no son muy duchos, no son muy expertos, van a aprender a cuando te arranca el cuchillo de la mano o cualquier material de la lijadora, hacia dónde lo bota, ¿sabes? Si lo bota, ¿qué haces? Cuando se te truena una banda, ¿sabes escuchar cómo viene a tronarse? La banda te, te avisa desde antes, me va a romper, me va a romper. Ya te dije, y tras, se rompe. Yo lo sé, muchas veces te confías. Como dicen por ahí, hasta el mejor cazador se le va un, un conejo o hasta el mejor este cocinero se le va un tomate entero. Saludos Héctor, hasta Argentina. Bueno. Entrando en el punto este del tema de Argentina, fíjense que Argentina tiene muy buenos cuchilleros. Entonces yo no entiendo si es porque muchas de las personas que me ven son aficionados. O sea, si yo soy aficionado a... Vamos a inventar un hobby nuevo. No sé. A ver. Soy aficionado a coleccionar frascos. Entonces, pues empiezo comprando o encontrando los frascos tirados. Pero si alguien me dice, oye, este es un frasco que se llama Mason Jar, que tiene una tapa doble y esto sirve para que pues, todo lo mantengas aquí al vacío, control de... ¿Cuánto cuesta? 80 pesos. ¿Qué? No, por eso me compro. No, 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 no voy por ahí, ¿sí me entienden? Entonces, si es a ese punto, el afilador te va a salir caro. El, este, la lijadora te va a salir cara, comprar mi carta en sí te va a salir caro. Entonces por ahí sí lo entiendo. Pero si tú ya estás tornando toda tu mirada a quiero hacer cuchillos, quiero lucrar con los cuchillos, quiero hacer esto, pues hay que irse metiendo. Aún así, hay mucha gente que hace cuchillos muchísimos y si sí están conscientes que tienen que invertirle una buena cantidad de dinero a su hobby es como el que le gusta la madera o sea hay que irle invirtiendo más billete en una sierra hay que meterle más billete en un empujador para la sierra hay que meterle que ahora la sierra de inglete ahora la sierra de mesa ahora la sierra sin fin es lo mismo esto o es hobby o es negocio hay que ir entrando por ahí los leo Qué bueno es el acero, qué tan bueno es el acero 13CR13, 13, nada, contra el AUS-8, uh -uh, el AUS-8 es mucho mejor. Saludos hasta Costa Rica, mi buen Roy Vargas. Uy. Eh, Sebastián dice, hace un, eh, hola maestro, hice unos cuchillos de cocina de 5160 y no, no, sé si, no se marca el jamón, el 5160 no marca muy bien jamón. Quería marcárselo un de Barney. A ver, espérate, 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 espérate. El jamón es la línea de del temple diferencial. Eso es lo que es el jamón. Y para que se marque, acuérdense el video, tuvimos que lijar hasta arriba de 600 para que se pueda marcar esa línea. Hay unos aceros que este, estás tomando tonallán con café. No, nada de eso, nada de eso. Hay unos aceros que permiten que se vea mejor, como los de la serie W o la serie 1095. El 5160 es difícil. Ahora, lo que tú estás haciendo es un falso jamón al meter el este, barniz de uñas y buscarlo con pertloroférrico. Entonces, esa es por ahí el, la cosa que tenemos por ahí. Eh, dice Rolando. Saludos Rolando. ¿Cuáles son las herramientas básicas, además de sierra de, de cinta, taladro de banco, lijadora de banda, fragua y horno de revenido? En realidad, yo conozco gente que con la lijadora y el horno ya la armaron y, este, bueno, los que mencionas. O sea, creo que de ahí para enfrente, este, todo lo demás son cosas que te van a ayudar bastante, pero no las necesitas como de inicio, ¿no? O sea, como que no es lo básico es ya cuando tienes otro, otro nivel de maestría. Tú te preguntarás, bueno, y ya tienes todo, ¿Qué, ¿qué más necesitas en el taller? Sí, necesito una fresadora, por ejemplo, me ayudaría bastante. Este, un torno de pequeños, ¿eh? los dos. Un torno de aceros o metales, de metales, me ayudaría también bastante. Este, no sé, quizás una impresora 3D, un router CNC, cosas así que tú ya vas pensando. Pero ¿por qué? Porque yo ya voy y vendo, o sea, alrededor de 80, 90 cuchillos al mes. Entonces, ya es un nivel donde yo ya estoy en otro punto que mucha gente apenas está empezando. Entonces, son cosas que te van a ayudar. Pero no son básicas. O sea, si tú me dijeras, a ver, Ovidio, te vas a mudar y solo te puedes llevar cinco cosas, bueno, la lijadora, el horno de tratamiento térmico, sin dudarlo, porque yo ya trato tra este aceros este premium como tal. Entonces, al ir para allá, si sí necesitaría eso, taladro de banco, sin ese me vuelvo loco, es una locura. La sierra para cortar todos los aceros, hasta los metales, las micartas, todo eso es puta. Súper, súper necesaria. La sierra se usa al... Hay, hay una regla que dicen por ahí que es cuenta las veces, bueno, cuenta todo lo que usas siempre que entras al taller. Y siempre, por lo menos es taladro banco, lijadora, sierra. Y ya estas otras dos, no usas diario el horno de tratamiento térmico, no usas diario la fragua. Entonces, como que dirías, ah, las otras dos podrían estar ahí. Mucha gente no tiene fragua, no tiene horno de tratamiento térmico y contrata a empresas que les hacen tra este, el trato térmico. Entonces, lo podrías hacer: hacer así. ¿Se torna caro? Sí. ¿Es más barato que tener uno? Sí y no. Pudieron ver este, los amigos de que me mandaron el horno de hornos, hornos de alta temperatura en México. Más o menos un horno va, no quiero meterme en, en broncas porque no recuerdo los precios, pero va de los 10.000 mil a los 20.000. mil, dependiendo el tamaño y, este, bueno, la cavidad interna y el rango de temperaturas. Pero lo que siempre les he dicho y les dije desde el principio, véanlo en cuántos cuchillos. Ahora, si no fuera ese, con la fragua lo, lo aguantas, sí, en acero simple carbono, sí lo podemos aguantar. ¿Cómo hago para que no me queden burbujas marcadas en el acero después de meterlo al aceite? Fácil, tienes que conocer y aprender la temperatura del aceite. No solo eso, y les doy un truco y apúntenlo bien. Consíganse un cepillo o carda de pelos de alambre, pero que sean largos. Cuando empiece a generar esas pequeñas escamas en la, en la, en la fragua y no ha llegado todavía el tiempo recomendado del acero que sea, lo sacas. Fum, lo cepillas bastante bien y lo regresas. Y eso ayuda bastante. El acero de 2 para batón y ni uso rudo, bastante recomendable. Eh, Recomiendas hacer una privar, dice Eric, con acero este, de lima bastarda. Si vas a hacerle tratamiento térmico, sí, porque esa lima bastarda viene en dureza máxima. Así que hay que tener cuidado con esa. Hay una cosa, regresando al tema que les quiero compartir, al principio mis primeras compras eh, para el taller ya de cuchillería, yo ya decidí que iba a ser un hobby, decidí, ¿sabes qué? Pues esto puede ser algún negocio en el futuro. No lo vi al principio como tal. Entonces, en ese punto, las primeras compras eran caras. El tanque de gas, creo que el mío es de 40 litros. Cuando lo compré, dije, wow, si está caro, pues si es una lana, si es un dinero. Y usarlo también, wow, si está caro, si es, si es algo que dices, uff. Entonces, por ejemplo, en lo mío, el tanque de gas fue el primer golpe, así que dije, uy, ese desembolso de dinero, pues si es, si es considerable, ¿no? Digo, si tú tienes uno por ahí rondando por tu casa o algo así, bueno, pues ya te lo brincaste. Pero sería el, el equivalente a hacerla, la fragua grande donde entren piezas considerables y poner los quemadores que dirías, híjole, bueno, pues también ya es una lana, ¿no? Pero para mí, por lo menos, fue eso. Hay otra cosa. Hay que brincar el punto del reciclaje. Eh, reciclar está perfecto, reciclar está increíble. Este, puedes verlo hasta desde el punto de vista ecologista. Pero el detalle es que tiene que llegar a un punto donde se brinque. Cada vez que alguien a mí me hace un pedido de un cuchillo de Lima o de algo reciclado, híjole, me pone a temblar. ¿Por qué? Porque puedes trabajar doble. En. Al hacerlo y trabajar doble cuando tú le ofreces garantías a, al cliente y de repente regrese y te diga, oye, pues mira, se rompió, o se estrelló, o pasó esto. ¿Por qué? Porque son aceros que no sabemos, estamos reciclándolos, no sabemos si se los he dicho mil veces, su vida pasada. Ahora sí que no sabemos cómo se comporten. ¿Qué más hay de reciclaje? Los mangos de los cuchillos. Puedes agarrar el cabo de un hacha, puedes agarrar. Es pues un trozo de madera que te encontraste por la calle. Pero llega un punto donde empiezas a profesionalizar las cosas. Que es decirle adiós al reciclaje. Me olvido de los muelles que encontraba en el botadero de basura. Me olvido de las limas que estamos platicando ahorita. Y hay que empezar a comprar acero. Ese es el siguiente ras, el siguiente golpe que dices. ¡Ay! Pues es un dinero. Pues sí. O sea, es ahí cuando dices. Wow. Pues si sí, cuesta una lana. Este, y eso sí es acero nacional nuevo. Todavía te vas a enfrentar a cuando digas, ah, pincho vídeo que se tardaba tanto los aceros, voy a pedirlo. Ajá, pídelo, pídelo. Y cuando llegue, prepárate, porque si tu ticket pasa de los 50 dólares y dices 50 dólares con 5 centavos, te van a cobrar una bonita cantidad de impuestos. Entonces, todo eso es lo que empieza a pegarle a la economía. Yo no digo que no lo hagan, está perfecto, prendan así. Es preferible que eches a perder una lima, que se te pase, que se te caiga, que se te rompa, que entiendas si es flexible, si no es flexible, un muelle, si quedó flexible o no, a que te compres tu acero todo pipiris nice o uno de línea y rájatelas, lo quemaste, lo rompiste, no agarra filo, ¿por qué no agarra filo? La regaste en el temple. No, o sea, todo es parte del aprendizaje. Y en realidad es padrísimo. O sea, es como jugar un videojuego, caray. Nadie quiere empezar a jugar un, un videojuego desde la mitad, ¿no? Desde el final. No, quieres empezar agarrando los poderes, agarrando las armas, agarrando esto, agarrando experiencia, armando tu carro, lo que sea el videojuego que tú quieras y mandes. Es lo mismo con una relación de pareja. O sea, no quieres... Luego, luego llegará, ah, pues ahí está la pensión y va, ya no te quiero, ya no quiero nada. No, 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 tienen que ir pidiendo todo, 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 es, así es la vida. Entonces es lo mismo, hay que irle dando eh, sabor. Por ahí me dijo un buen este amigo y alguien que me está haciendo las fundas: aprende de eso, logra entiéndelo, vive la experiencia. Vámonos a ver, saludos, mi buen oso cavernario. Mauro Galván, entra a mi página de wknives.com. Ahí está en pesos mexicanos. Usa Google y será tu mejor amigo y aliado. ¡Ey, santo Dios! ¿Cómo puedo enderezar mi cuchillo después de haberlo templado? ¿En qué punto está? ¿Hiciste el revenido o todavía no? ¿Ya le pusiste cacha o todavía no? ¿Ya lo terminaste o todavía no? José, perdiste tu mentada, sí. Saludos hasta Córdoba Oigan chicos, ya que llevamos media hora del Blade Blog, Este, les quiero decir Que hay un video cortito, muy cortito Se pueden salir ahorita del Blade Blog, irlo a buscar, está aquí en el canal Se llama, este, que es un EDC Tienen que ir ahí y ver la dinámica Así que si quieren participar en la rifa que se va a hacer al final de este Blade Blog, de estos dos Companions, se van a rifar estos dos. El primero escoge cual quiere y el segundo, pues, se va para el segundo. Este no tienen que estar presentes, pero bueno, si están presentes ayuda. Se van a rifar estos dos por haber participado en esa dinámica y estar en estos dos primeros episodios del Blade Blog. Gracias por su apoyo de antemano. Y, 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 y para todos los que están ansiosos de... Ah, es que quiere el cuchillo ya. Voy a sacar 8 este, companions. Voy a tener 8, creo que son 8 o 10. 8 o 10 companions disponibles para envío inmediato. Termino el blog. Me pueden escribir a Facebook aquí. En mis redes sociales que están por acá. Ahí pueden. Adquirirlos son 8 nada más o vía página web nada más. Hay 8 para envío inmediato. Envío inmediato a partir del lunes o martes. Que pasa la paquetería, ¿no? Porque fíjense que en la semana y todos los que vieron mis historias vieron que metí una madera a la vaporera. Así es, así es. ¿Y para qué? Ya verán el video porque viene video. Y aquí nos pregunta José Alberto Díaz Díaz. Buenas noches. Mi pregunta es: ¿cómo evitar que la madera se humedezca o se obs obscurezca la veta Que se humedezca, métele en un lugar seco, fresco, la meter con carbón. Ayuda bastante. Y el detalle es. es una vez puesta en la cacha de tu cuchillo o para poner en la cacha de cuchillo. Si es para poner en la cacha de cuchillo, bueno, lo que las recomendaciones que dije. Si ya está puesta y es sobre tu cuchillo, no hay nada que hacerle. Nada que hacerle. La puedes sellar metiendo tu cuchillo, pues puede ser completo en aceite de canola hervido. Ayuda bastante. Déjalo ahí 24 horas, sácalo, déjalo escurrir, límpialo bastante bien. Y vas a ver que ayuda bastante. No sé, chismoso, Pedro. <laughs> Saludos hasta Venezuela. Patagonia, un saludo. Hay unos bowies muy grandes, típicos de México. Mucha gente le dice cuchillo canario o guanajuatense por ahí. No hay grupo del canal de WhatsApp, señor Vitas. Entra al principio del video y te darás cuenta. Un cuchillo difícil de afilar, ¿qué herramientas sugieres adquirir? Saludos hasta Chiapas. Este, me encantó el café, muy buen café de nuestro amigo Andrés Orozco. Este. ¿Qué tan difícil de afilar es? qué tan difícil de afilar y por qué es difícil, porque es la geometría, o sea, curvas y cosas así del estilo. Cuéntame un poquito más, Andrés, te ayudo. Gracias, caja de tiempo. Saludos hasta Guatemala, Néstor. Bueno, mi amorcito me regaló mi primer filo. Encantado con tus videos viendo cómo realizas mantenimiento. Claro que sí, a la orden. Sí es bueno. Villat pregunta que si el acero de lima es bueno para fabricar cuchillos de casa. Sí, sí es bastante bueno. ¿Dónde puedes conseguir madera buena? Por increíble que parezca, en las madererías puedes ir. Puedes decir, empápate de qué maderas son buenas para cuchillos. Digo, aquí te puedo decir varias. O sea, el nogal es bastante bueno. El Palo fierro, el olivo, el cheché, el cocobolo, el palo morado, palo de rosa. Eh, hay un chorro. Entonces métete y empieza a ver qué es lo que tienen. Dile, Oye, ¿qué maderas exóticas tienes? Y ya te van a decir. Hay una muy bonita que se llama bálsamo. Da un color un café muy, 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 este, muy agradable. Pero lo interesante es, es que cuando se medio quema por la velocidad de la lija, da unos tonos morados y aparte huele a, a canela. Y tienen en casi todas las este, madererías. También el cerezo. Hay cerezo canadiense, cerezo rojo y cerezo blanco. Este, tienen muy, buen, muy bonito color. El poplar. Hay un poplar canadiense que es amarillo verde. Y se ve increíble. Hay muchas. Hay una cosa que les tengo que contar. O sea, siempre que ustedes trabajan con maderas, este, o materiales blancos o claros, si no se están lavando las manos constantemente, eso va a quedar negro. Negro el mango. ¿eh? Así que tengan cuidado con eso. Oigan, como que 180 espectadores, solo 133 me gustas. Denle un like, no sean así. Nicolo, saludos, qué bueno que nos veas, qué bueno inf influenciar a los niños de 16 años, viendo varios videos de cuchillos, he ido invirtiendo para tener mejor maquinaria, eso es todo, esa es la clave de todo, de todo, de todo. Eh, en el grupo de WhatsApp preguntamos qué, cuáles eran los, este, las cosas. Más caras, por así decirlo. Eh, alguien ponía por ahí que, por ejemplo, este, las piedras de afilas es lo más caro. Eh, ponían lo de este, la lijadora, que ya lo tocamos. Lo de la fragua, ya lo tocamos también. Entonces, en realidad, esas son como que las más grandes este, preocupaciones. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando eres coleccionista? ¿Qué pasa en ese instante que eres coleccionista y de repente te topas que, pues no sé, una Shirigorov cuesta más de mil dólares, una Medford sobre los 600 dólares, una Microtech sobre los 200-300 dólares, una Spider con 200-300 dólares? Ahí viene una ley de oro que le digo siempre a la gente, y este solo se, se lo dije yo a mi mujer, ella le empezó a dar gusto por los relojes, yo también colecciono relojes. Y le dije, deja de comprar relojes baratos, deja de comprar relojes basura. Con lo que te compras tres relojes, no basura, ¿eh? no, no me malinterpreten. O sea, relojes baratos, cosas que no tienen precio en la reventa. Y eh, este es el. Aquí hay un parteaguas enorme, porque uno es el mundo de la producción y otro es el mundo del coleccionismo, donde las cosas pueden ser un precio efímero. Porque, este, digamos que yo hago la primera navaja de doble knives de producción y el 001, digamos, si todas salen en movimentado un precio, 5 mil pesos, la primera cuesta 10 mil. Pero es un precio efímero para gente que no es de nuestro nicho. este Alguien que te diga, ah, pues está bonita tu navaja, pues cuestan como 200, ¿no? En el mercado. te quedas así de, perdón. <laughs> es lo mismo, o sea. Ahí ya, cuando entramos en el mundo del coleccionismo, este, ya nos topamos a otra, a otra cosa totalmente diferente. Porque alguien le puede dar un valor, no sé, ahorita que están de moda esos tenis horribles que se llaman Balenciaga o Gucci o cosas así que son espantosas que yo no me pondría, no las compraría. Y no me malinterpreten, o sea, aunque tuviera el dinero para eso, este, pues no los compraría. O sea, a mí no, no me gustan, yo veo más la funcionalidad. Este, creo que hay un ámbito de la, de la herramienta que va para allá también, se llama Festool. Mi querido amigo Martincho tiene bastante herramienta, Festool. Y es carísima y es prohibitiva. Entonces, el mundo del coleccionismo también va más hacia allá. Ahora, yo entiendo y sé que, por ejemplo, ahí estamos hablando de aceros. Estamos hablando de cosas premium, términos premium, eh, gente que este, pues ha logrado esas piezas, eh, piezas de ingeniería, bla, 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 lo que sea. Ahí, mi mejor recomendación es: déjate de comprar mil este, Cashos, déjate de comprar mil CRKTs, déjate de comprar Lion Tools, deja de comprar el cuchillito del mercado porque está bonito, está interesante, el Emtec, lo que sea. Entonces, cada tres Lion Tours te puedes comprar una buena pieza de. Quizás, si sí vete por una Kershaw de buen acero, si sí vete por una CRKT de buen acero, de diseñador. Pero piénsalo ahora. Cada vez que tú vas escalando, dices, bueno, estas tres RKTs de buen diseñador, híjole. O tres ediciones especiales de Victorinox, híjole, pues me pude haber comprado, no sé, una Todbeg, me pude haber comprado esto. Y aquí, a fin de cuentas. Viene otro gran parte aguas, eh, y hay mucha gente que tira hate por eso, ¿no? Entonces ese güey se la compró para la foto y es tu billete, te lo robó. Te lo iba a dar. Entonces, te valga madre, ¿no? Se lo tomó para la foto, para el Instagram, para presumir, pero es que no sabe usar el cuchillo. ¿Y qué? ¿Es tu hijo? ¿Es tu esposa? ¿Es tu mamá? ¿Es tu papá? ¿Te va a salvar a ti? El coleccionismo es tan grande que hay desde la gente que usa hard users, o sea, hardcore, que yo lo compro, lo uso si es necesario. Estaba hablando con un muy buen amigo y me dice: Oye, la Victorinox, esta, la Pioneer X que salió este año, ¿la tienes? Sí, y en tu, su cajita y todo. le dije: No, me la eché al bolsillo el otro día porque dije, pues, era parte de mi EDC toda esta semana. Y el primer día que me la echo se me descompone el patín del diablo y me toca shh, con ese hacerle mecánica. Y ni modo, yo así soy. Yo a todas les doy caña y batería. Hay cosas que sé que no van a aguantar. En alguna ocasión traía yo mi navaja de, este, de cerámica, booker y tenía que ser semi palanca. Y dije, no, 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 no. <laughs> No voy a sacrificar esto. Agarré mejor unas llaves. Y aunque me tardé un chorro más haciendo lo que estaba haciendo, dije, pues con esa sacamos la chamba y si no se puede, a la fregada. Pero hay cosas que dices, pues es para esto, para eso se usa. Entonces, pues ahí sí, cuando brincas a la parte de coleccionismo. Yo creo que ahí sí, en esa parte puede ser efímera, pero vamos a tocar este punto que es muy interesante. Si tú ya estás apuntándole a navajas de 200 dólares, 400 dólares y no eres experto afilador, no hay nada peor que joder un filo de esos. O traerlo desafilado, entonces es ahí cuando dices, ah, pues me compraré uno de estos afiladores, ¿no? Es ahí el por qué piensas en uno de esos afiladores. Oye, ¿sabes qué? Tengo un cuchillo ahí de, pues, que lo uso, no sé, para electricidad. Soy malo para afilar. Bueno, cómprate esos del B. Ya les enseñé cuál es. Pero no tienes que ir tan profundo. Me preguntan que cuáles son las herramientas esas tan caras. Las Festool. Las Festool, creo que un taladro va sobre los 10 mil pesos. Que dices, oh, 500 dólares. Entren a ver ese mundo para que vean. Dice Ugles. Yo quería hacer cuchillos, pero me sale más cara la herramienta que comprar los hechos y mejores. Es, es una forma de pensarlo. Es una forma de pensarlo. Si sí llega a pasar eso, tiene razón. Si sí llega a pasar eso, pero... Si vas a hacer un cuchillo. Por ahí hay un video de un youtuber que dice, voy a hacer un cuchillo de no sé cuántos miles de dólares. Y te metes y dices, ah, mira, la pura lijadora costó tanto. Esto costó tanto, esto costó tanto. Y te asumas todo para hacer un cuchillo. Pues sí. Si sí es así de caro. Fíjense que... Tanto hacer navajas como herramientas de estas, como multiherramientas y todo eso, este de repente se complica sin tener eh, más maquinaria de precisión, lo que les comentaba. O sea, no tener una fresadora, una fresadora profesional que te lo genere, quizás el router CNC que pueda ir y cortar perfectamente los. Donde tienen que ir los anclajes y cosas Pero, ¿por qué no? Quizás en un futuro Hacer algo así, si no hay problema Después del temple eh, ah, yeah, Pero es que no, no Contestaste, si está de, eh, Ya está Él hiciste el recocido, ¿no? Lo que pasa es que si no le has hecho recocido Vuelve a echar al temple, regrésala Y en el tornillo de banco o en la prensa Pones unos fierritos, o sea Unos redondos, y le vas dando Hasta que salga la la, este la parte que se dobló o después del temple después de, de este del de, de aceite sácalo y mételo ahí y prénsalo y déjalo ahí prensado que te gusta como una hora aunque tengas que aplazar tantito el, el este el revenido sin mayor problema Fíjate que, ¿cómo quitar los rayones a un cuchillo? Esa es una de las preguntas que más me han hecho. Eh, tienes que saber algo. Hay que ver qué tan profundo es el rayón, quizás, eh, y también saber qué tanta herramienta tengas. Ahí la idea es ir con lijas, yo iría de la más alta a más baja. Entonces, digamos, ves los rayones y le pasas grano 1500. Oye, ¿se están quitando? No, no están quitando nada porque son más, bueno, bájate a grano 1000. Se quitan, no, bueno, bájate a grano 600 y así, hasta que llegas ya. ¿Por qué? Si son superficiales y si tú llegas con grano 200, ¡puff! lo vas a rayar peor. Y tienes que ir pura grasa de brazo, o sea, darle y darle y darle y darle. Y cada vez que cambies de grano, o sea, si empiezas 200, 200 a lo largo. Luego 400, bueno, pues vas dándole al, a lo ancho. Y luego 600 otra vez a lo largo, o sea, Vas haciendo como una malla y eso va a ir quitando todos los rayones. Y hay rayones que no se quitan así, o sea, tendrías que ir todavía más profundo. Hay que ver de qué de, de qué gravedad es ese rayón. Fíjate que aquí el buen profesor EDC, saludos al buen profesor EDC, dice ahí depende mucho, totalmente de acuerdo con la calidad. No obstante, el camino recorrido, la experiencia, el bagaje es vital para iniciar por lo básico, ayuda a valorar y a discernir. Es verdad, o sea, eh, creo que cuando tú empiezas en cualquier cosa, ya sea hacer cuchillos, cómo a coleccionar, cómo a usarlos, al principio quizás te vas con el canto de las sirenas de cualquier cosa, ¿no? Ya después, hay cosas que si sí empiezas a decantar, ¿no? Empiezas a filtrar, decir, híjole, este cuchillo no va a dar para esto, ¿no? O esta herramienta no va a dar para esto, o este acero no va a dar para eso, o incluso los materiales, te llega la madera y dices, híjole, esta madera no va a aguantar que yo la pongo en este cuchillo. Lo mismo en las herramientas, híjole, este taladro no va a dar la talla. En, este, eh, en esta empuñadura, ¿no? Y quizás al principio pues con lo que sea te lo apañas, o sea con lo que sea lo armas. Eh, yo empecé haciendo tratos térmicos en una cubeta de cemento, ¿me entiendes? Pero ahorita ni loco volvería a hacerlo. Eh, no sé, en los noventas <laughs> tenía diez años y sí tenía yo navajas chinas y cosas la famosa 007, pero la china no la japonesa buena y este y bueno pues con esa me hacía mis trampitas y jugaba en el parque y hacía mis cosas pero ahorita pues no no lo usaría ni ni siquiera le confiaría nada me entiendes al principio del taller usaba un taladro de banco que lo ponías y el choc

X, E, R, J, Y, Sergio. Cuchillos jabo, saludos. Saludos hasta Colombia, cuchillos jabo. Me quedo con mi cuchillo de cegueta. Buen ahí, buen Mauro Marroquín. Juan Flores, ¿cómo enderezar una navaja torcida por medio, medio de palanca? Híjole, te le estás jugando a que trates de regresarlo y plank se rompa. ¿Yo? Y obviamente, pues no tienes nada para hacerle trato térmico ni nada de eso. Ah, híjole, yo vi un video tan tonto en YouTube o en TikTok, no me acuerdo dónde lo vi. Este. Que lo calientan y lo regresan, pero ahí ya, olvídate el trato térmico. Así que, híjole. Yo diría que le des. Oh, no sé. No, en realidad, si ya la torciste, acostúmbrate a tenerla así, porque en realidad, esas puntitas así dobladas, si tú las tratas de regresar, el 90% de las veces va a tronar. Va a tronar. Nadiel, hablando de multiherramientas, ¿qué multiherramienta con pinza recomiendas? Viene el agarrón entre Lederman y, y este Victorinox, vamos a ver quién está hecho de qué. Pero Gerber, tengo malas experiencias con Gerber, tengo malas experiencias con Gerber. Eh, música, eh, después de templar, lo quise enderezar antes de hacer el revenido y lo dejé en la morsa. Como me dijiste, después de unos 30 seg segundos se quebró. ¿Por qué motivo será? Una, si se quebró es porque no estaba totalmente en frío el, el cuchillo, o sea, debió haberse enfriado todavía más. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo pones en la morsa o en la prensa, este, hay una sesión de calor una sesión de temperatura, o sea, eh, las mordazas son de acero, están frías y tu cuchillo está caliente, entonces, pff, intercambian eso y cac, trata de, de doblarse. Si se te están doblando los cuchillos es porque no estás calentando el aceite a la temperatura que debes o estás calentando, o, o y, y, o estás, este, el aceite o no lo estás calentando a la temperatura que debe ser, te estás pasando de calor o... ¿O te estás pasando de calor en la fragua? Tienes que tener mucho cuidado con eso. Alejandro, claro que sí. Mándame un correo o en mis redes sociales, con gusto. Saludos hasta Fontana, California. Buen Rubén. Saludos, tamaulipecos. Al buen Israel Espinosa. Fíjense que está viendo una pregunta bien interesante. ¿Son buenas las navajas Smith Wesson? Smith Wesson, este. Hay unas, hay unas este, navajas Smith Wesson que sí son buenas, pero son premium. Eh, yo te recomendaría que las veas. Y la mala noticia es que es la navaja más falsificada y más china que existe. Eh, yo no iría por eso. Buscaría mejor otra marca de mejor y mayor calidad. Cuando terminen de templar Este Pueden Si, si tiene una pequeña torcedura Pueden este, volver a calentar Sacársela Ya sea a golpe en el yunque O haciendo tantita palanca en, el, en la morsa Traten de tenerlo lo más recto Hay veces que es hiper mínima Solo el profe de C se pondría a decir Esto tiene una dobladura Pero sí, Si sí es hiper mínima Mira eh, vive con ello. Vive con ello. Incluso si es pequeña la dobladora, o sea, que lo pongas en una superficie. Y tú puedes ver a través de eso. Si no es tan grande, déjala. Incluso si tienes una forma de desbaste, esa pequeña dobladora, si desbastas tantito, se, se, se alinea el cuchillo. Alinea entre comillas. Porque hay puntos geométricos que no van a quedar alineados, como tal. Entonces hay que ver qué tan grave es esa curvatura. Pero las curvaturas sí o sí se deben a un exceso de temperatura en la fragua o un mal este, enfriado por aceite. Incluso hay que ver qué aceite estás usando. Ya les dije mil veces que el aceite de carro quemado no es la mejor opción. Incluso ningún manual de metalurgia moderno lo recomienda. Vete por el de las tortillas requemado, aceite de canola, el aceite de temple no es caro. Acérquense a su industria, usen Google para lo que es, no para ver porno, caray. Rogue Rider es este. Híjole, yo creo que es de batalla. Rogue Rider, a mí no me gusta esa marca. este, Pero sí, sí es de batalla. No no, no he sabido de historias de terror al respecto. Fíjense que ya viene una guerra de clones. Viene guerra de clones. Ha sido un poquito difícil con toda. Eh, esta serie de la guerra de clones. La, la, la planeé antes de que empezara el, el, la situación pandémica. Entonces, la guerra de clones era este, comprar el original y el clon. Entonces, me han llegado algunas, otras no, otras ha sido un, un rollo. Hace poco, en el grupo de Facebook, los que no han ido al grupo de Facebook, entren al grupo de Facebook, que es w knives el grupo, grupo w knives ¿Cómo se escribe? Así como está escrito aquí. Este, alguien posteó una CRKT, una Crossbones. Este, y dm 390 súper barata. Dije: Ah, pues lo voy a comprar. Porque mira, si es original, ya chingué. Y si es clon, ya chingué para la serie de los clones. Este, y estos cuates de Amazon por Amazon, que supuestamente no puedes vender clones por Amazon. Y estos cuates, después de dos semanas de espera. Me cancelaron la venta, dijeron, no, 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 pues este, pues ya no, no prosigue la venta. Entonces me la cancelaron. Hay que tener cuidado con los clones. Eh, sí, sí, hay clones ya en Amazon. Lo bueno en Amazon es que tú puedes, este, si te llega un clon, tú puedes reclamar y decir, no, 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 va para afuera, va para afuera, yo no lo quiero, se regresa. Incluso muchos chinos te dicen, no, pues ya quédatela, pues te reembolso y quédatela, pues ya, ya nos cachaste. Como tal que no pongas un mal comentario, pero pues también se lo puedes poner tú ya de mala leche o de buena leche, ¿no? Porque muchas veces previenes a gente, gente que está entrando, gente que. Mucha gente. Yo, yo siento que todos los que llevamos la batuta del conocimiento, recuerden que conocimiento que no se comparte, se pierde. Entonces, todos los que llevamos esa batuta del conocimiento, tenemos la obligación, ya déjense de mamadas, y yo creo que ya lo han visto con todo el tiempo que yo llevo esa historia del cuchillero chinguetas que lo aprendió de su abuelito y de su mamá digo de su papá y son generaciones y no te lo digo porque te vas a enterar ya déjense de esas chingaderas o sea, por ahí el nuevo cuchillero de redes, no, pues no te voy a decir, apredígualo tú güey, qué te pasa, o sea compártelo, compártelo ¿por qué haces eso? lo mismo si tú tienes la batuta del conocimiento, tu deber es compartirlo con más gente si tú compras algo, tienes conocimiento de un buen acero, cuéntale a la más gente. Con la madre esta viral de TikTok, mucha gente sube sus Lion Tools y, ay, ah, mejor cuchillo táctico. Yo voy, mi madre, esa es una porquería y ahí está el video. Ni madre es eso. Y hay gente que hasta me dice, estás tumbando una familia. Oye, pues que hagan cosas bien o que lo digan. Es una pieza de ornato. No se use en, este... en todas estas cosas. Y no está mal. Y no está mal, pero sí tenemos la, la, este, la batuta del conocimiento, pásasela, alecciona a la gente. Y ya saben, siempre, 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 siempre que aleccionen es un proceso difícil, no a todo mundo le gusta que le digas la verdad. Entonces, búsquenlo de la forma con mayor tacto. No es lo mismo acercarse a alguien y decir, ese cuchillo es una mierda, a decirle, oye, mira, ¿cómo ¿para qué lo vas a usar? Si es para esto y esto, no es tan recomendable, incluso no es nada recomendable. Mejor vete por estas otras opciones. Entonces, yo creo que hay que ir pasando, pasando esa, esa situación, así como yo lo comparto aquí con ustedes. Este, y les digo: a ver, vas a comprar un taladro de banco, busca algo que no, te, que no tenga un juego, que no tenga un, un cascabeleo en el, en el shock. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que perforar exactamente en un hueco. Y que no quieres que te quede así a la hora de poner las cachas. Si tú en la cacha hiciste un hueco así y en el mango de cuchillo otro así, jamás va a entrar. Lo vas a meter, se va a reventar, vas a tener un mal tiempo y todo debido a tu, a tu taladro de banco. Entonces, con este comentario te acabo de borrar dos mil, tres mil pesos. Entonces, lo mismo. Con ese comentario incluso le puedes ahorrar a salvar la vida a gente. He visto gente que recomienda para campismo, para cosas que tú dices, no, ahí sí puede depender tu vida de ese filo. Así que aguas. Hay cosas que sí. O sea, por ejemplo, el profe de que anda por aquí. No, yo regresé tal la rat, ¿no? Que estaba creo que un poquito desviada. No te va a afectar en el campo haciendo una trampa o cortando una manguera o cortando una cuerda. Hay cosas que sí, sí, sí pueden afectar. Oye, ese acero no va a dar el kilo. ¿Sabes qué? Va a aguantar cinco o seis cortes. O sea, cosas así. Yo sé que como coleccionistas buscamos la perfección en nuestras piezas. Quizás buscamos el santo grial o que se vea lo mejor o tenerlo. Está bien. Y como dice el profe, estás pagando por eso. Está perfecto. Pero hay cosas que, pues hay que también discernir ahí. ¿no? ¡Saludos, Miguel González! No, mi querido oso cavernario, tiene otras otros usos. <laughs> Así es, Rubén Cancino, corran, a ver. este hay hay por hay que hay hay falsos, hay hay falsos, hay un chorro hay clones, hay que tener cuidado. Germán Alonso, me da gusto que tengas contacto con, con Gugliota, la diva que se niega a la una que se a platicar darme una entrevista ni a platicar conmigo. Así es, Rubén, en compartir el conocimiento enriquece, enriquece bastante. Ya viene la revisión del acero pakistaní, se van a llevar una sorpresa. Bueno, chicos, entramos en la última recta de este video. Después de estos bonitos comentarios, de estos bonitos... Eh, solo los dejo con una reflexión. La reflexión es, busca cosas de calidad, eh, busca la calidad donde se pueda. No seas un friki de la calidad en cosas que no sean así. ¿A qué me refiero? Este, hay cosas que las estás comprando por un precio ínfimo no seas un friki de la calidad. Si estás comprando un taladro trooper, no pienses que es de máxima precisión. Si estás comprando un taladro Festool, si sí piensa que es de máxima calidad. Si estás comprando una lijadora de tres mil cuatro mil pesos, no creas que es de la máxima calidad. Y viene serie de lijadoras y ahí les voy a enseñar por qué una lijadora se puede convertir en una herramienta de precisión a diferencia que mucha gente cree que no lo es así. Entonces hay que invertir buen dinero seas usuario, seas creador de cuchillos, seas entusiasta, hobista, como mucha gente les dice, hay que invertir. Y bueno, pues esto cuesta. Si es un hobby, pues sí va a ser un hobby que te va a salir caro al principio, la inversión inicial, y no tienes que comprarlo todo de un golpe, hay que ir viviendo esa experiencia. Si eres hobista, pues te va a salir más caro que si te dedicas o estás pensando ir más allá en la cuchillería. Entonces, chicos, pues consideren bien en qué están invirtiendo, qué es lo que están pagando y hasta dónde llega la calidad de lo que están pagando. Una vez dicho eso, mis chingones, ¿quién se quiere ganar un cuchillito? Yo se los voy a mandar gratis, caray. Se los voy a mandar gratis. Bueno. Le robé la computadora a mi mujer, así que si sale algo raro. Aquí, desde la página de randompicker.org, randompicker.com, escogimos un video. Vamos a filtrar a los usuarios que se duplicaron. Ahí está. Si quieres verlo más a detalle, ponle pausa. Y lo único que tenías que poner es Blade Blog, temporada 4, nada más. Así que vamos a sacar dos dos filosos que solo tengan eso. Si dice algo más de Blade Block temporada 4, ya no ganaron. Y una vez que le pique ahí, empieza esta fiesta. ¡Ay, Diosito! Ahí está. Empieza a buscar, empieza a buscar, empieza a buscar. Y se lo ganó, se lo llevó, se lo llevó. Arturo Sánchez P. Blade Block temporada 4, perfecto, perfecto, aquí está. Ahí está. El primer ganador, él tiene la mano, puede escoger si es el negrito o el mixto. Y vámonos con escoger segundo. Segundo. Déjenme tomar una capturita de pantalla de esto. Está primer ganador. Vamos a darle aquí para sacar el segundo ganador. Estará por aquí, estará por aquí. Vamos a ver. Y ahí está buscando, 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 buscando el segundo ganador y el segundo ganador es ni más ni menos que Néstor Schemp. Ahí está Nestor Shem. Vamos a ver si puso Blade Vlog temporada 4. Perfecto. Si alguien los conoce, si están por aquí, manifiéstense. Aún así van a estar en mis historias de Instagram y de YouTube. Felicidades a los ganadores. Necesito que me contacten a este... Redes sociales que salen aquí o abre la descripción de este video. De todos los videos puedes abrir la descripción. Ahí están donde me puedes contactar. Donde viene todo, chicos. Playblog temporada 4 ya está aquí. Eh, el próximo viernes, en punto de las 9 de la noche de Hora Centro de México, tendremos Playblog temporada 4, episodio 3. Viene un tema interesante. Esta semana vienen dos videos muy buenos. Se estrenan el de la fragua y se estrena el de la lijadora loca. <laughs> Así es, la lijadora loca. Así que manténganse al pendiente. Muchas gracias por estar aquí. Y a ver, a ver, déjenme ver si están por aquí. ¿Alguno, alguno, alguno de los ganadores? Sí, en esta ocasión no era necesario que estuvieran aquí los ganadores, pero bueno. Al cabo no sé ni quién era. Qué <laughs> mala onda, buen Rubén. Pero bueno, bueno, bueno. Hoy no vino el agrio, mi querido Irving. Pues bueno, mis queridos filosos y filosas. Muchas gracias por haber estado en este Blade Vlog. Ya saben, les recuerdo, vayan a mis redes sociales. Den like, suscríbanse, compartan, compartan el video, me ayudan un montón. Próximamente viene el contenido exclusivo del de canal, así que manténganse pendientes. Vienen muy buenas cosas para los que estén en la parte exclusiva que es en el botoncito que sale aquí abajo que dice unirte próximamente, así que estén al pendiente. Sin más preámbulo, mis queridos filosos y filosas. ¿Listos? Es que tiene que salir esto perfecto. Como siempre les digo a mis queridos filosos y filosas, bye.